más consistencia y más regularidad. Creo que hemos tenido minutos buenos, incluso muy buenos, y minutos malos, incluso muy malos. Entonces, bueno, no deja de ser pretemporada y deja de ser bastante normal, pero tenemos que, bueno, que los minutos buenos ganen a los minutos malos y que nuestros momentos no buenos o nuestros momentos malos no sean tan malos como lo fueron el fin de semana pasado, ¿no? Esos momentos donde encadenamos demasiados errores seguidos y encadenamos y dimos demasiadas facilidades. Entonces espero ver eso. La lucha que tuvimos, que hemos tenido en todos los partidos, la entrega que hemos tenido en todos los partidos, el esfuerzo que hemos tenido en todos los partidos, acompañado de un poquito más de solvencia defensiva y de criterio ofensivo. La semana pasada jugamos muy bien los primeros segundos, jugamos muy agresivos al aro, pero no tuvimos tanto criterio a la hora de mover el balón, de respetar espacios, de ser un poquito más equipo en esas situaciones, sobre todo de media cancha, ¿no? Entonces espero eso. Me veis un poco sonrientes porque hemos entrenado muy bien durante la semana, porque hemos hecho un muy buen último entreno que ahora acabamos y porque hemos podido entrenar con Tomás y con Edu esta semana ya, no con Jadim, que sigue enfermo, pero hemos entrenado con los 9 jugadores que ahora tenemos en el primer equipo y todos están bien físicamente, así que mañana a Castellón a jugar. Yo creo que esta semana ha servido mucho, porque los dos tests, aunque no fueron reales a nivel de con la gente con la que pudimos jugar, pero sí que nos sirvieron mucho para enfocar en lo que estamos haciendo mal. Y algo positivo, dentro de que son fallos, pero hemos identificado muy bien qué cosas no estamos haciendo como queremos. Entonces hemos utilizado la semana para evidentemente progresar en muchos aspectos, pero sobre todo también para enfocar en las cosas que no estábamos haciendo bien. Entonces yo creo que estamos en un punto bueno. Sinceramente creo que estamos en un punto bueno, pero también necesitamos reafirmarnos en un partido completo. Así que yo creo que mañana vamos con muchas ganas de hacer un buen partido. No hablo de ganar o perder, hablo de hacer un buen partido, de sentirnos a gusto. El otro día hubieron jugadores que jugaron para mí a un gran nivel, otros que salieron un poco frustrados porque no pudieron encontrar sensaciones durante el fin de semana. Así que yo creo que mañana, bueno, iría muy bien que todos saliéramos, bueno, pues muy convencidos con el trabajo, muy a gusto con nuestro rendimiento en partido y con buenas sensaciones.